Estamos de regreso en el Central de Informaciones y en base a lo ocurrido este fin de semana en Loreto, donde se desató un conflicto social en el que han perdido la vida 3 peruanos y hay varios de ellos que se encuentran en estos momentos heridos. Conversamos de inmediato con la congresista Rocío Silva Santiesteban, quien es vicepresidenta de la Comisión de Cultura del Congreso. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a RPP Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que lo que hemos visto este fin de semana es lamentable, pero lo cierto es que un enfrentamiento de este tipo, que sea tan duro y que termine además con la vida de 3 personas, no lo veíamos desde hace un buen tiempo. ¿Cuál es su análisis de lo que ha ocurrido este fin de semana para que llegue además hasta este punto? Mira, la situación es una situación muy compleja porque es una situación que viene de atrás. Es una situación que está vinculada además con un decreto supremo que se había, aprobado el gobierno junto con, las comunidades, y se refiere al cierre de brechas en torno a las comunidades que están aledañas a los diferentes campamentos petroleros de diferentes, empresas. Y yo creo que además todo eso se había desbordado con el tema del COVID, por supuesto. La población ha estado muy expectante sobre la posibilidad de que les podía caer un bono o sobre la posibilidad de tener algún acceso, algún ingreso extra. Y por otro lado, es una población que está muy lejana, la zona de Requena, ¿no? Donde se encuentra Bretaña y el otro centro poblado. Y además es una zona donde también el ingreso de salud y el ingreso los centros de salud, etcétera, no tienen pues las posibilidades, ni de azitromicina, ¿no? Entonces hay una situación de desprotección de parte del Estado peruano hacia las comunidades cucamas específicamente y hasta la población mestiza también y los colonos. Entonces, esta situación se ha desbordado y bueno, he visto un video en el que hay en efecto un enfrentamiento, pero sobre todo de personal, de personas que son indígenas con, sus implementos indígenas, con lanzas. Y la reacción de la policía ha sido de disparar proyectiles de arma de fuego, ¿no? Por eso es que han muerto 3 personas. Y bueno, eso está de alguna u otra manera también vinculado con lo que ha pasado en Espinar, ¿no? Que también ha habido, disparos de proyectiles de arma de fuego. Claro, conflictos sociales que hay presentes en distintas partes del país y principalmente vinculados a temas petroleros y mineros. Y pasa por estas demandas históricas de acortar las brechas sociales, económicas, reducir los altos índices de pobreza que persisten principalmente en esas comunidades y en la región en particular. Y ese plan al que usted se refiere, que impulsó el gobierno, según han reportado las comunidades, a pesar de que ya se había aprobado, a pesar de que ya se podía ejecutar, no se ha hecho nada hasta la fecha. Eso es lamentable, pues es el gran problema de que se embalsan los reclamos, se embalsan ese tipo de situaciones y además se ha juntado con el tema de la pandemia y la gran crisis social que se está dando y económica, ¿no? Entonces, la población está esperando que se ponga en funcionamiento algo que ya ha sido aprobado, que ha ido, el representante del Estado, que han hablado con los representantes de las municipalidades, etcétera, y sin embargo no se pone en efecto, o sea, no se pone ahí en concreto, no se hacen acciones, que son las acciones que ellos han solicitado. Y eso también, es algo que de alguna u otra manera está sucediendo también en Espinar. O sea, hago el paralelo porque las demandas de la población son muy parecidas. Las demandas de la población son mayor presencia del Estado, mayor facilidades de acceso a salud. En el caso de Espinar todavía tienen la posibilidad de tener un centro de salud con médicos, ¿no? Un hospital en Espinar. Pero en la zona de Requena hay un centro de salud apenas, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos también ahora, que, por ejemplo, y también he recibido información de otros centros poblados de cerca de también en, digamos, en los ríos Ucayali o etcétera, en que los pocos médicos que están ahí, o por lo menos agentes sanitarios, o por lo menos licenciados de enfermería, se contagian del COVID y tienen que ser llevados de nuevo a la ciudad más cercana y se quedan ellos desprotegidos. Entonces es una cadena de cosas una tras otra. Exactamente. Claro, y el tema es que en el caso de Loreto, y también pasó en el caso de Espinar y en otros conflictos sociales que hemos tenido en los últimos tiempos en el país, es el Estado el que llega como intermediario, establece una comisión para entrar en diálogo, porque al final es la única manera de poder resolver un conflicto social, pero es el propio Estado el responsable de que la situación llegue hasta ese punto por la dejadez, por el abandono. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Es no solamente una situación en la que hay un abandono de parte de estos elementos básicos, sino también, por ejemplo, un reclamo que hacen las poblaciones, ¿no? Es la educación, sobre todo la educación intercultural. Entonces, hemos visto que en muchos casos se trata de resolver el tema de la educación intercultural juntando una serie de grupos educativos y mandando a un profesor que va una vez, que te digo, el lunes a un poblado, el martes a otro, el miércoles a otro, y esa no es la manera en que se pueden solucionar este tipo de problemas, y los pueblos indígenas mismos lo saben. Y ellos reconocen sus derechos, cada vez más reconocen sus derechos, y por eso están en esta situación de reclamo, que a mí me parece que es un reclamo justo. Ahora, el problema es cuando ese reclamo, que es un reclamo hacia el Estado, es representado también hacia la empresa. Entonces, ¿de qué manera la empresa también tiene que, digamos, en momentos determinados apoyar y en otros momentos coordinar con el propio Estado para que se organicen en esos espacios de conflicto situaciones que se tienen que romper? O sea, la precariedad es una precariedad estructural, entonces lo que se tiene que hacer ahí es un cambio completo. Y no solo desde la perspectiva del desarrollo que nosotros entendemos en las ciudades o en la Lima, o en las ciudades de la costa o en la Lima urbana, sino desde la perspectiva de desarrollo que ellos están planteando. O sea, por ejemplo, si los municipios tienen un presupuesto para entregar canastas a la población, las canastas que piden los pueblos indígenas son completamente diferentes de las que se puede pedir en un asentamiento humano, claro, de El Salvador. De acuerdo. ¿No es cierto? Y ese entendimiento justamente pasa por un tema de entender, ¿no?, su visión del país, su visión del entorno, porque cuando a veces vemos la situación de un solo lado, se culpa a las comunidades indígenas que no entienden que el tema petrolero, el tema minero finalmente contribuye al desarrollo económico del país, pero hay que entender también la visión de ellos, ver finalmente cómo piensan y qué significa eso para sus comunidades. Exactamente, los que no entendemos somos nosotros, y los que tenemos que tener una educación intercultural somos nosotros, los mestizos de la ciudad, porque tenemos que tener la suficiente, digamos, amplitud de criterio para poder entender que las formas de vida de los pueblos indígenas, por ejemplo en esa zona del Requena, que están basadas en lo que es la pesca, porque hay mucho pez, muy productivo además, tiene una manera y una forma de entender el mundo completamente diferente. Es, digamos, el agua, es la cocha, es el río, los que forman parte, no solamente de una manera de, digamos, de percibir la naturaleza, sino de ser con la naturaleza. El territorio, por eso el convenio de la OIT, el 169, reconoce que parte de la identidad de los pueblos indígenas es su territorio. Y eso no, no está vinculado con la identidad tuya ni mía, ¿no? O sea, nosotros no necesariamente tenemos que tener un territorio para poder construir nuestra propia identidad, porque somos personas urbanas, claro, nacidas en la urbe. Nuestra visión es distinta. Es completamente distinta. De acuerdo. La visión de los pueblos indígenas es con su territorio. Ellos se organizan su ser desde esta perspectiva de su territorio. Por eso es tan importante para ellos el territorio. Ahora, y por eso
estos conflictos son conflictos ecoterritoriales, porque son conflictos que se organizan a partir de dos proyectos de desarrollo sobre el mismo territorio, uno el petrolero y el otro el proyecto indígena. Y convenciones totalmente distintas. Ahora, un conflicto social siempre tiene además repercusiones en el plano político. Bagua, Tía María, Conga y en fin, todos los que hemos tenido y seguimos teniendo en el país. Estamos además en una situación de inestabilidad política porque no tenemos todavía un gabinete al que pueda trabajar tranquilo porque no se le ha otorgado el voto de confianza. ¿Puede tener repercusiones esto en la decisión que tomen el día de mañana en el Congreso de la República? ¿Van a esperar en todo caso que el primer Martos ponga paños fríos, dé soluciones a lo que está ocurriendo ahora en Loreto? Bueno, que dé soluciones concretas, sí. Mira, tengo entendido que mis compañeros Lenín Chejo y Mirka Vázquez dieron hoy día una conferencia de prensa en el Congreso y después fueron a la PCM a entregar una carta que es nuestra propuesta. Y sé que han hablado con el viceministro de Gobernanza y que le han dicho que sería un gran gesto de parte del premier Martos que de entrada, digamos, nos explique y nos especifique que cuál es su, digamos, reacción y qué es lo que va a hacer la PCM en relación con este conflicto. Me parece fundamental que él pueda contestar eso, ¿no? O sea, es uno de los elementos que está pesando en contra, digamos, en estos momentos, ¿no? Porque entiendo que obviamente no tiene que ver directamente con la gestión del premier Martos, ¿no? Pero bueno, como responsable del gabinete, pues por supuesto también tiene que asumir la responsabilidad de esto que ha sucedido, ¿no? Y otra cosa también muy importante, entre las empresas extractivas, ya sean petroleras o mineras, se realizan convenios con la Policía Nacional. Hay muchas empresas que tienen esos convenios. ¿Y qué implica ese convenio? Implica que la empresa le da una cantidad de dinero a los, digamos, efectivos de la policía, les da rancho, les da, digamos, muchas veces dónde quedarse a dormir, etcétera. Pero eso lo que sucede es que en un enfrentamiento entre la población y la empresa, o sea, la Policía Nacional va a proteger a la empresa, porque son los que le están pagando, digamos, su sueldo por este tipo de convenios. Entonces, bueno, bueno, no, la policía tiene que defender al Estado, ¿no? A la población. Es seria la denuncia que revela. Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. El grave problema, Tatiana, es que específicamente en este tipo de casos la policía muchas veces se ve en este dilema. Y yo entiendo que debe ser problemático porque si realmente estás trabajando de manera tan cercana y a través de este convenio estás recibiendo un dinero extra por proteger a la empresa, pues va a ser más difícil que tengas neutralidad. Claro, muy bien, bastante clara, congresista. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Gracias, Tatiana, y esperemos que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones en nuestro país. Fíjate que, como tú misma decías al principio, hace tiempo que no veíamos algo así. Pero bueno, lamentablemente la pandemia, la crisis económica, la crisis sanitaria está activando estas ollas de presión que tenemos que desactivar. Muy bien, de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por esa reflexión final. Y sí, efectivamente, ¿no? La situación ha llegado a un punto crítico. Tres peruanos han perdido la vida en medio de un enfrentamiento. Ha habido uso de armas de fuego. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, de una situación que se puede arreglar así nomás a la ligera. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber efectivamente un consenso en el que ambas partes puedan convivir en un mismo espacio, entendiendo, por supuesto, las necesidades de ambos. Vámonos ahora.